La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, es una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito Trypanosoma cruzi, que se propaga principalmente por picadura de insectos hematófagos, es decir, insectos que consumen sangre y se pueden encontrar en grietas, huecos de paredes y tejados de casa. Según la OMS, se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas, encontrándose la mayoría en América Latina, lo cual representa un riesgo latente para la población, así como para los viajeros internacionales que eligen países latinoamericanos como destino. A pesar del número de personas infectadas, la mayoría de ellas desconoce que padece la enfermedad. Es por eso también se le conoce como enfermedad silenciosa, porque aún en una etapa avanzada puede no presentar síntomas. En los casos con manifestaciones clínicas puede afectar en grado variable diversos órganos y sistemas, especialmente el corazón y el tubo digestivo. La enfermedad se da sobre todo en zonas endémicas de 21 países de América, incluyendo los países con mayor afluencia de turismo como México, República Dominicana, Colombia, Argentina, Costa Rica, Perú y Chile. Esta enfermedad se relaciona a áreas urbanas y especialmente en zonas rurales, por lo que al realizar turismo debemos ser precavidos. Los chinches binchocas suelen encontrarse en viviendas con grietas y agujeros, casas de adobe o con techo de paja, debajo de las camas, en los colchones, detrás de cuadros y adornos, pilas de ladrillo o de leña, incluso en árboles como palmeras y en cercos de animales como corrales, nidos de ave y madrigueras de roedores. Los chinches besucones son insectos que se alimentan de sangre y son atraídos por los humanos, por el calor, el dióxido de carbono y otros compuestos. Además, suelen salir por las noches cuando la persona está durmiendo y suelen picar con preferencia el rostro, especialmente alrededor de los ojos y la boca, pero también otras zonas como brazos y piernas que son las más expuestas cuando la persona está dormida, así como también el cuello, espalda y torso. La transmisión ocurre cuando el chinche pica a una persona y deja sus heces cerca de la zona de la picadura, para que luego, cuando el individuo se rasque, extienda las heces sobre la herida y así los parásitos puedan ingresar a las células del torrente sanguíneo. Es importante recalcar que el parásito se adquiere por las heces del insecto y no por la picadura directa del chinche. Otra manera de transmisión es por la vía oral, y ocurre cuando se ingieren alimentos o bebidas a partir de frutas o verduras que no han sido lavadas adecuadamente y por lo tanto presentan en su superficie orina o heces del chinche con parásitos. Ejemplos de estos pueden ser licuados de frutas frescas, el cual es común en Centroamérica, como el agua de coco, la bebida de Jamaica, el tamarindo en México, la chicha en Perú, entre otros. Otra forma de transmisión es la llamada transmisión vertical o transplacentaria, cuando una mujer embarazada presenta la enfermedad y la transmite a su hijo, causando posteriormente afectación en el niño. Por último, se encuentra la transmisión a través de transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos, provenientes de donadores con infecciones que no han sido detectadas previamente. Sintomatología. La enfermedad puede cursar de manera aguda con síntomas inespecíficos o bien a lo largo de los años permanecer asintomáticos o desarrollar complicaciones cardíacas o gastrointestinales. Fase aguda. ¿Qué síntomas puedo presentar si sospecho de infección por enfermedad de Chagas? La fase inicial puede ir hasta los 6 meses luego de estar en contacto con el chinche y se van a presentar síntomas muy inespecíficos, como fiebre, malestar general, dolores de cabeza, dolores musculares, adenopatías, enrojecimiento en la zona de la picadura, taquicardia y cansancio. Una manifestación muy característica de la enfermedad es el signo de Romaña, el cual consiste en edema o inflamación a nivel del párpado interno del ojo unilateral, que ocurre cuando se frota o se rasca el ojo y se introduce sin darse cuenta las heces del parásito. Fase crónica. Por su parte, la fase crónica puede durar años y generalmente se presenta de manera asintomática,
y en su desarrollo intervienen factores como la edad al momento de la infección, el estado inmunológico de la persona afectada, factores genéticos, la carga parasitaria y la duración de la infección, por lo que podría desarrollarse alteraciones cardíacas como palpitaciones, desmayos y dificultad respiratoria. Mientras que a nivel digestivo pueden manifestarse en dificultad para comer, estreñimiento, agrandamiento del esófago y megacolon, lo cual puede causar la muerte. Recomendaciones si vas a viajar a países donde la enfermedad de Chagas es endémica. 1. Investiga si el país que vas a viajar es endémico en esta enfermedad. A nivel mundial, la enfermedad de Chagas es endémica principalmente en los países de América Latina. Otros países, como Estados Unidos y España, aunque no son considerados endémicos en el mismo grado que las naciones de América Latina, han experimentado casos de la enfermedad debido a la migración de personas infectadas desde regiones donde la enfermedad es prevalente. Desde la página web de la Organización Mundial de la Salud, puedes investigar si el país que vas a viajar es endémico de la enfermedad de Chagas. 2. Si el país que vas a visitar es endémico de Chagas, no te olvides de llevar en tu maleta un mosquitero. El uso de mosquiteros es crucial en la prevención de la enfermedad de Chagas, ya que ayuda a evitar las picaduras de los chinches, los insectos transmisores del parásito que causa esta enfermedad. Estos mosquiteros actúan como barreras físicas, protegiendo a las personas mientras duermen o descansan, reduciendo significativamente el riesgo de exposición a los chinches y la posibilidad de contraer la enfermedad. También puedes usar repelente de insectos y ropa de manga larga para evitar que el chinche te pique. 3. Tomar precauciones en los alojamientos es fundamental para prevenir la picadura de los chinches. Algunas medidas incluyen inspeccionar minuciosamente las habitaciones de los hospedajes donde te establecerás en busca de signos de presencia de los chinches, como en grietas, en paredes o techos, así como solicitar habitaciones con protecciones como mosquiteros en ventanas y camas. Estas acciones ayudan a reducir el riesgo de exposición a los chinches, por lo tanto, la posibilidad de contraer la enfermedad. 4. Si encuentras chinches, evita tocarlos con las manos desnudas. Es importante utilizar guantes o herramientas para manipularlos y eliminarlos adecuadamente y así evitar las infecciones. 5. Lavar adecuadamente las frutas y verduras, como también evitar el consumo de alimentos crudos y bebidas de frutas mal lavadas, es esencial para prevenir la enfermedad de Chagas. Al cocinar los alimentos a temperaturas adecuadas, se disminuye significativamente el riesgo de ingestión de parásitos, protegiendo así la salud y previniendo la propagación de la enfermedad. 6. Lava tus manos con regularidad, especialmente antes de comer, para evitar la ingestión accidental de parásitos que podrían estar presentes en tus manos. 7. Realiza consultas médicas antes y después del viaje. La consulta previa al viaje permite obtener información relevante de parte de un profesional de salud, quien puede ofrecer pautas específicas para reducir el riesgo de contraer la enfermedad durante la estancia en áreas endémicas. Por otro lado, después de regresar de una zona endémica de Chagas, se recomienda realizar pruebas para detectar la presencia del parásito, especialmente si ha habido exposición a factores de riesgo, como la presencia de chinches o contactos con sus excrementos. 8. Si ya viajaste a un país endémico tiempo atrás y quieres donar sangre, informa al personal encargado de la donación. Esto es debido a que si estás infectado con el parásito, los síntomas pueden no ser evidentes inmediatamente después de la infección, pero la enfermedad puede permanecer latente durante años. Esto puede ser relevante si consideras donar sangre posteriormente. Por esa razón, si tienes antecedentes de viajes a países tropicales o endémicos y consideras donar sangre, es importante informar a los profesionales de la salud encargados de la donación sobre tus viajes. Ellos pueden realizar pruebas para detectar la presencia del parásito en la sangre y, en caso de ser necesario, tomar medidas adicionales
para garantizar la seguridad de las transfusiones sanguíneas tanto para el donante como para el receptor. Por último, es importante que sepas que no existen vacunas disponibles para esta enfermedad, por lo que la prevención es la clave. Con estas precauciones, puedes disfrutar de tus viajes con mayor seguridad en zonas endémicas. No te olvides de compartir esta información con compañeros de viaje para promover una mayor conciencia sobre la enfermedad de Chagas y las formas de prevenirlas. Siempre prioriza tu salud mientras exploras el mundo. ¡Buen viaje!